Semillas de Tibánica fue una iniciativa pedagógica ejecutada por el colectivo artístico Loxorea, donde se vincularon tres ejes sociales: educación, medio ambiente y arte urbano. Me alegra mucho escuchar esa actitud. Me presento, yo soy Pablo Guerrero, mis amigos me conocen como Lito, ese es mi nombre de pintor. Y en el día de hoy tenemos unas actividades para presentarles a ustedes. Bueno, ¿qué, yo no conozco el colegio, quiero saber cómo se llama el colegio. ¿Qué colegio? Colegio fue ganador para hacer con ustedes unas actividades de arte urbano. Entonces, hay muchas actividades para el mes de agosto. Para iniciar, quiero presentarles a unos compañeros que van a trabajar conmigo y con ustedes durante este tiempo. Entonces, primeramente tenemos a nuestro compañero Kimo, que sale a cantar. Por este lado tenemos a nuestro compañero Sebastián. Y tenemos a nuestra compañera Laura, que se está acompañando con la casa. El objetivo fue generar un impacto visual y de tejido social mediante procesos artísticos y participativos con la comunidad educativa del Colegio Carlos Albán, CDB, ubicado en Bosa Carbonell, Bogotá. Así logramos desde el arte urbano visibilizar y hacer reconocimiento de la importancia del humedal de Tibánica en el sector. Para esto nos presentamos ante los chicos con un show de arte urbano donde se unió el graffiti y el breakdance con la participación especial de Big Air y Natica. Así los chicos se interesaron aún más en participar en los semilleros artísticos. Allí creamos un espacio para explorar nuestras habilidades artísticas, conocimos de la historia del graffiti, sus elementos y estilos. También vimos algunas técnicas y herramientas como posters, squeezers, el aerosol, el stencil, entre otros. Uno de nuestros encuentros se llevó a cabo en el humedal de Tibánica. Allí nos recibió la señora Tina, quien nos guió en el recorrido y nos contará sobre los procesos que se llevan a cabo en este mágico lugar. Mi nombre es Tina Fresneda, soy la intérprete del humedal Tibánica por parte de la Secretaría de Ambiente. Mi nombre es la Secretaría de Ambiente Digital. Les damos una calurosa bienvenida a nuestro lindo y hermoso ecosistema humedal Tibánica. Para mí que esto es el tesoro de Bosa y que lamentablemente para muchas personas no es así, sino es el lugar más bien como inseguro. Pero ya tener las instituciones educativas queriendo venir a visitarlas, hacer su servicio social, pues creemos que eso, o creo yo, que como ciudadana que ha sido una gran ganancia y apropiación. Tener un poquito de enamoramiento. Yo creo que cada uno tienes que tener un romance con esto. Y un romance no de momento como son los amores de hoy en día, sino un amor permanente y continuo, una relación de respeto y de cuidado por las diferentes formas de vida. Creo que no hay que hablar de que somos externos, creo que todos los que habitamos en un territorio somos parte de este territorio. El problema es que a veces no nos educaron para, vuelvo y reitero, para cuidarlo y ser parte del proceso. Sentimos que también podemos contribuir. Entonces, por ejemplo, acá no se cuenta que las personas también pueden venir a plantar un árbol, pero no cualquier árbol, que sea una especie que sea propia. Hablamos de derechos, pero también tenemos que hablar de nuestros deberes como ciudadanos, cómo tenemos que contribuir y articular con las instituciones que tienen competencia y hacer un trabajo bonito entre las dos partes y sobre todo respeto por los procesos comunitarios. Creo que lo más valioso es entender, respetar a esas personas que vienen tejiendo durante muchos años para conservar esto y para que quede para las futuras generaciones como tú que estás joven y bella. Creo que la pregunta es, ¿por qué no estoy aquí? ¿Por qué no hago parte de esta linda familia? Creo que nos debemos llamar la familia queriente. Aquí hay esperanzas, hay vida. Entonces tenemos esto para realmente generar sentido de apropiación, hay que generar procesos, procesos de formación, donde realmente, por ejemplo, un ejemplo claro acá son los servicios sociales ambientales. Más que apoyar procesos es apoyar seres humanos, personas.
Siempre cuando tú volteas a mirar al ser humano, van a necesitar una mano de apoyo. Y creo que eso es el ser y el deber ser de la escuela. De alguna manera, siempre invito a la gente a tener fe. Desde esa perspectiva, siempre estaré al lado de alguien que me haga propuestas novedosas, de alguien que me haga pensar, que me haga repensar y sobre todo cuestionarme quién soy y cuál es mi papel en la escuela. Eso hace que de alguna manera la función de uno sea diferente y es la de escuchar y es la de poder de alguna manera abrir los espacios y poner los recursos en función de la transformación del modelo educativo que tenemos. La escuela tiene que dejar de castigar, tiene que dejar de alienar el pensamiento para convertirse en un espacio en el que tú puedas ser. Déjalo ser. El ser humano hay que dejarlo ser y la escuela debe ser el espacio donde las personas puedan ser sin necesidad de ocultarse detrás de esquemas, ocultarse detrás de lo que el otro quiere, sino que cuando uno aproxima a las personas a esa expresión amorosa que nos da el arte, eso funciona. El mundo se cambia desde el corazón, no desde la cabeza. Primero creo que sirvió haber hecho los talleres para que los chicos se den cuenta que es una cultura como tal. Está la idea errónea de que es otro tipo de actividades, entonces el impacto es muy bueno. El hecho de aprender a respetar las diferentes culturas que hay en nuestra ciudad es otra forma de educar a los estudiantes, no solamente dentro de un aula, sino también en su entorno, en su localidad, en su ciudad. Es enseñarles otra forma de vivir, otra cultura, y también es una forma de que ellos puedan ver o visualizarse en un futuro siendo profesionales en este medio. Yo pienso que es primordial la comunicación y presentar proyectos muy bien estructurados como el que se está viendo en este momento para poder enlazar las mallas curriculares, todos los proyectos de las instituciones con los proyectos que ustedes como jóvenes nos pueden estar presentando para involucrar a los niños desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en este momento nos dimos cuenta que hay otros artistas en potencia. Entonces creo yo que es falta de comunicación, por lo cual no se ha hecho. Y los chicos que han participado en estos talleres se ven más motivados, es una motivación para ellos asistir al colegio, para estar en las actividades, el sacar de pronto un tiempo extra fuera de las clases para estar con los muchachos trabajando en el mural o en los diseños. Entonces los chicos dicen han dado un cambio en su parte convivencial y el hecho del respeto entre ellos, el respeto por el trabajo de los demás. El día 31 de agosto celebramos en la institución el Día del Arte Urbano 2022, donde presentamos y socializamos con la comunidad educativa los resultados del proceso pedagógico. Se hizo reconocimiento a los estudiantes que participaron y se destacaron en los semilleros artísticos. En esta oportunidad, el show de breakdance estuvo a cargo de Big Girl Picha y Big Boy Chico. Este fue un momento recargado de energía y euforia. Los chicos se animaron a bailar y a gozar de la fiesta que se creó dentro del colegio. Posteriormente, invitamos a la comunidad educativa a realizar un recorrido dividido en tres etapas. En la primera etapa se encontraban los dibujos realizados por los estudiantes, junto a una exposición fotográfica, seguimiento del desarrollo de los semilleros. Simultáneamente se llevaba a cabo una intervención artística por parte de algunos estudiantes. La etapa número 2 se realizó en un salón, con la proyección del video tráiler Semillas de Tibanica,
Luego de verlo, los participantes nos dejaron algunos mensajes escritos sobre lo que percibieron del proyecto. La tercera y última etapa se llevó a cabo afuera de la institución. Frente al mural se socializó acerca de la creación de la obra y las diversas interpretaciones que de ella pueden surgir. Este acercamiento sensorial de los chicos con el mural fue una respuesta emotiva a nuestros objetivos trazados. ¿Alguien sabe qué dice ahí? Parece una actividad muy bonita a punto de vista, ante todo para los niños. Es algo como cultural, ¿sí? De todo esto que hemos hecho.
¿Te gusta el arte urbano? ¿Sí? ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Y qué fue lo que más te gustó? La visita al Tibanica. ¿La visita al Tibanica? ¿Qué fue lo que más te gustó del Tibanica? La comida. Sí, la arquitectura del Tibanica y todas las plantas. ¡Súper! Incluido no botar basura. Incluido no botar basura, sí señora. Mira la humedad, la pintura, el arte urbano, las letras burbujas. ¡Súper! Me llamo Yori Angeli. Lo que más me gustó fue del parque de Tibanica, fue los patos y el lago grande. Lo que más me gustó fue hacer así como pequeños muñequitos y así como hacer todas las actividades y aprender un poquito más sobre la física. Y lo que más me ha gustado la actividad es pintar el muro y también lo de los squeezers cuando nos enseñaron a utilizar los sprays y todo. ¿Ese? ¿El muro artificial? Sí. Ese, el muro me parece muy bonito. Por la águila, por las letras, por la pintura, los colores dan, por muchas cosas, porque casi todos los colores me gustan, porque me gusta dibujar.